Muy buenas tardes a todos. Por favor, el audio. ¿De alguien? Muy buenas tardes a todos. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, de la Oficina de Capacitación y Telesalud, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta oportunidad. Tenemos un tema muy interesante, que es ahora el tema que muchas veces nos preocupa a todos y que también influye mucho en nuestra salud. La obesidad, una preocupación creciente, detección y pautas dietéticas. Me encuentro en esta oportunidad acompañada de la licenciada nutricionista de nuestro hospital, la doctora María Elena Farro Roque, quien va a tener el gusto pues de comentarnos sobre su experiencia, sus conocimientos y quizás absorber algunas dudas que nosotros tengamos respecto a lo que es este tipo de la alimentación sobre todo. También quiero recordarles que a partir de ahora nosotros estamos empezando a tomar en cuenta la participación, la asistencia de cada uno de ustedes. Ya al final de la ponencia haremos, explicaré un poquito más, pero a todos los que han ingresado, por favor, en el chat hemos dejado el link para que ustedes puedan certificar su asistencia y nosotros posteriormente también tendríamos que certificarlo por la asistencia al evento que ustedes están participando. Bueno, sin más preámbulo, doctora, buenas tardes. Un gusto que esté con nosotros. Y bueno, pues le escuchamos para su ponencia. Sí, quisiera que por favor muy buenas tardes con todos los participantes de esta reunión. Vamos a dar por iniciado el tema que ya me antecedió, así que quieran ponerle por favor la primera diapositiva. Obesidad, una preocupación creciente, detección y pautas dietéticas. Es un tema, como ya lo dijo la doctora, acaba de antecederme, que es un tema bastante importante, sobre todo ahora en esta situación en la que estamos viviendo. Ya desde antes la obesidad ya era un problema de salud pública y con esto del confinamiento por el tema de lo que es la pandemia COVID-19, esto se ha ido, está aumentando paulatinamente. Por favor, quisiera... Antes de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, la obesidad y el sobrepeso ya era una pandemia que afectaba a millones de personas en todo el mundo. Esta pandemia no contamina, no es transmisible y lo que es peor, a pesar de ser visible, no le prestamos atención y sin embargo el mal se nos revela en toda su dimensión. En efecto, el peso en exceso está asociado a enfermedades crónicas como por ejemplo la hipertensión arterial, los males cardíacos, la diabetes y ciertos tipos de cáncer que adicionalmente ocasionan altísimos costos económicos de salud individual y familiar. La siguiente. En relación a los antecedentes, podemos citar que la obesidad ha sido declarada hace años como la pandemia del siglo XXI, porque el número de afectados crece paulatinamente desde finales de los 90 y alcanza cifras epidémicas. A nivel mundial, el 40% de los adultos tiene sobrepeso y el 13% tiene obesidad. En el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. En nuestro país, el 35.5% de personas mayores de 15 años tienen sobrepeso y el 18.3% tienen obesidad en el mismo año antes revelado. Aquí lo que nos muestra es, en esta imagen, es la tendencia del sobrepeso y la obesidad en niños desde los 5 a los 9 años de edad. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Es que conforme ha avanzado en los años, esto también se ha ido aumentando, la tendencia del sobrepeso ha ido creciendo, llegando al 2014 en una cifra alcanzando de 14.8%, no en forma indistinta al sobrepeso, que también alcanzó en el año 2014 una cifra del 17.5%. Acerca de lo que es la residencia, vemos con mucho asombro que es en la área urbana donde el sobrepeso se manifestó hasta en el año 2014, llegó a alcanzar en estas edades el 41% versus en lo que respecta al área rural, que llegó a alcanzar cifras del 13%.
0.1%. Sigamos haciendo un recorrido en lo que respecta a algunas cifras epidemiológicas y el sobrepeso en otro grupo etario como es de 15 a más años de edad, entre los años 2014 a 2016. Y lo que podemos notar nosotros también es que en el 2014 hasta el 2016 hubo una leve disminución de lo que es la presentación del sobrepeso, ¿no? En realidad, en lo que respecta a la parte, a la zona donde mayormente se presenta, en el 2016 llegó a alcanzar una cifra de 38.6 en la zona urbana y 29.7 en la zona rural. En lo que respecta a las regiones o departamentos donde los tres primeros puestos fueron ocupados por la región Lima, alcanzando 42.8%, 42.3%, en la región Lima, Tacna, 42.2%, la provincia de Lima, con 39.3%. Haciendo esto, pues ahí estamos observando las demás regiones, como si nosotros nos detenemos en la región San Martín, alcanzando una cifra de 35.1% en el año 2016, haciendo un promedio total nacional del 35.5%. Sigamos avanzando en lo que respecta a la obesidad en personas de 15 a más años de edad entre los años 2014 a 2016. También lo que vamos a observar es que al igual que en el sobrepeso hubo un leve descenso de la obesidad comparando 2014 a 2016 0.2%, ¿no? En la área de residencia más resaltante vamos a encontrar que en el año 2016 alcanzó una cifra de 22.4% en la zona urbana y en la zona rural 10.8%. En lo que respecta a los departamentos o regiones donde los tres primeros lugares fueron ocupados por el departamento de Ica, alcanzando una cifra de 29.4%, Tacna con 29.1 y la provincia Concepción del Callao llegando al 28%. Si nos detenemos también a mirar en lo que respecta a la región San Martín, alcanzó una cifra de 12.6% y haciendo pues, ahí estamos registrando todos los departamentos y haciendo un promedio total nacional del 18.3% en esos años. Continuamos. En lo que respecta ENDES, la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, publica en lo que respecta a las de 15 y más años de edad, en lo que respecta ya a los años 2014-2018, teniendo en cuenta el sexo y la área de residencia. Y lo que vemos hace un recorrido desde los años 2014 a 2018, donde ve que esto se va aumentando gradualmente la presentación de la obesidad, llegando a alcanzar en el 2018 22.7. En lo que respecta al sexo, tanto en la mujer es donde alcanza el mayor porcentaje en el 2018 con el 26%, y en el caso del varón que llega a 19.3%. En lo que respecta al área de residencia, lo que podemos observar que en ambas áreas, tanto del área urbana como el área rural, esto muestra un aumento gradual de la obesidad, ¿no? Pero, y si nosotros comparamos tanto el área de la residencia urbana con el área rural, lo que podemos observar que en lo que es el área urbana, en el 2018 llega a alcanzar 25.3% versus en el área rural que llega a alcanzar el 12.1%, ¿no? Entonces, esto es un recorrido que se hace para ver en realidad hasta ahorita en el año 21 cómo realmente podemos estar en la situación en lo que respecta a la obesidad. Vamos a definir brevemente lo que es la obesidad y el sobrepeso. Se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, ¿no? La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? En lo que respecta a los factores predisponentes de la obesidad,
Entre los múltiples factores que contribuyen a la etiología de la obesidad están los genéticos. Sabemos pues que de padres, tanto papá o mamá obesos, la predisposición es mayor que los niños, los hijos también nazcan con obesidad, ¿no? En lo que respecta a la parte, a los factores metabólicos, encontramos las dislipidemias, las hipertensidemias, ¿no? La resistencia a la insulina como parte metabólica. En los aspectos ambientales, hay que hablar mucho del tema de los estilos de vida saludable, ¿no? Y eso realmente, esos estilos de vida han ido cambiando. Entonces también esos estilos ahora son muchas veces nocivos y están afectando a que se presente, pues, que se predisponga más a la obesidad. En los aspectos nutricionales, lo que vemos en los factores, vemos en la gran cantidad de comida, el exceso de alimentación que hoy en día se come, y aún más ahorita con este tema de la pandemia, que hace que en casa muchas veces estemos comiendo muchas veces, varias veces al día, ¿no? Y el sedentarismo, que es otro de los factores ambientales también, que realmente también predispone a la presentación de la obesidad. Algunas razones que llevan a la obesidad. Realmente hay muchas razones que llevan a la obesidad, como ya les había dicho. La disponibilidad de alimentos procesados de bajo costo. Tenemos una gran variedad de alimentos que han salido hoy en día. El aumento del consumo de la comida rápida también es otra razón que lleva a la obesidad. La disminución del tiempo para la preparación y consumo de alimentos. Las personas hoy en día, por el tema del trabajo, hombre y mujer en casa, trabajan para poder tener la situación económica adecuada. Y realmente lo que hacemos es descuidar el tiempo que deberíamos invertir en nuestra alimentación. Y lo que hacemos es uso de alimentos muchas veces precocidos con una alimentación más rápida. Si nosotros nos detenemos a ver nuestra situación de la región San Martín, lo que nos podemos dar cuenta que tenemos una serie de preparaciones, así como en todo el Perú, somos ricos en la parte culinaria, sin embargo nuestra cultura culinaria la estamos dejando de lado y la estamos sobreponiendo, más bien realzando las otras comidas que son rápidas, y esto está como dejándonos pues la obesidad. No se da importancia a la actividad física. Realmente muy pocas personas tienen como un hábito tener por lo menos en la semana, 3 veces a la semana, dedicarse a la actividad física. Y realmente ahorita aún más todavía con el tema de la pandemia, que estamos confinados en casa y muchas veces no nos organizamos, siempre no nos queda tiempo, siempre postergamos y realmente no hacemos la actividad que necesitamos hacer, ¿no? El aumento del poder adquisitivo de la población, en algunas personas optan, cuando tienen más dinero, de elegir alimentos más industrializados que naturales, ¿no? Y luego tenemos la exposición a la publicidad sobre alimentos industrializados, es decir, si nosotros nos vemos en la televisión, vemos que casi el 50-60% de la publicidad que se pasa, sobre todo en horarios que están viendo los niños infantiles, vemos que la mayoría son de publicidad de alimentos industrializados, ¿no? Y eso es lo que realmente también influye en la presentación de la obesidad. Bueno, el aumento de la oferta de alimentos industrializados, tenemos, como les decía, mucha disponibilidad en lo que es galletas, frituras, golosinas, refrescos y otras bebidas. Y esto en su conjunto pues hace que realmente tengamos muchas más facilidades para que se presente esta enfermedad. La obesidad está asociada a diversas enfermedades. Realmente se dice, hay un dicho, ¿no? Somos lo que comemos. Realmente tiene mucho de cierto, realmente, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar es que la persona obesa está más predispuesta a una serie de enfermedades, ¿no? Como las enfermedades del corazón, la esterilidad, las úlceras, la lumbalgia, los cálculos renales, el colesterol alto, la presión alta, el cáncer, la diabetes, y por qué no hablar también de los factores psicológicos, ¿no? La ansiedad, hasta la depresión, ¿no? La discriminación muchas veces. Entonces, todo es un conjunto de factores que están influyendo cuando la persona ya es obesa.
Tenemos algunos patrones, vamos a decir, unos indicadores nutricionales que nos sirven para detectar la obesidad, el sobrepeso y la obesidad. Uno de los parámetros bastante útiles, muy sencillos, muy simples, muy económicos, en este caso es el índice de masa corporal, que es utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. El sobrepeso con un índice de masa corporal mayor o igual a 25 y la obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 30. El índice de masa corporal proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Tenemos también otro parámetro, que lo vamos a citar, que viene a ser la determinación de lo que es el perímetro abdominal. Se utiliza para identificar el riesgo, por ejemplo, de diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y los valores obtenidos de la medición del perímetro abdominal van a permitir clasificar el riesgo de enfermar de la persona adulta según el siguiente cuadro, ¿no? Tenemos ahí en el caso de tomamos el perímetro abdominal, es una medida muy simple de tomar, y luego esos resultados se van a identificar en este cuadro cuando las cifras son menores a 94 en el sexo. En el varón tenemos menor riesgo bajo, y cuando es mayor o igual a 94, riesgo alto, y muy alto es mayor o igual a 102 en el caso del hombre, y en la mujer, cuando los resultados menores a 80 centímetros, el riesgo es bajo, el riesgo alto es mayor o igual a 80, y muy alto, mayor o igual a 80. En realidad existen otros también parámetros para poder detectar a la obesidad, ¿no? Como son también las mediciones de los pliegues subcutáneos, que pueden ser tricipitales, subescapular, la suprailiaca, ¿no? Pero los que nosotros ahora en la actualidad estamos usando realmente son por favor, y que se encuentran en la guía de valoración nutricional en el adulto, son los que les he mencionado anteriormente. Y vemos, pues, aquí se da la importancia de la dieta. El exceso de alimentos ingeridos da lugar a un exceso de energía que se almacena en forma de grasa. Por tanto, la dieta constituye una herramienta importante en el tratamiento de la obesidad y es importante también para lograr un balance calórico negativo. Entonces, la dieta ya es un aspecto fundamental que tenemos que sobre todo los nutricionistas, tenemos que evocarnos y trabajar en este aspecto, en el ámbito donde nos encontremos. ¿Cuál es el mejor modo de perder el peso? No hay dieta milagrosa, no existe varita mágica. Realmente es que cada uno nos tenemos que concientizar para poder hacer una dieta adecuada, ¿no? La dieta debería de ser reducida en calorías, pero no aquellas dietas que se puedan encontrar de repente en internet, sin bases ni fundamentos de investigación. Simplemente es que la dieta debe ser reducida en calorías, pero también debe cumplir diferentes aspectos, es decir, debe cumplir con diferentes criterios nutricionales, como por ejemplo, debe ser suficiente para la persona que la va a consumir, debe tener la cantidad adecuada, también debe ser bastante muy bien combinada, debe ser variada. Realmente muchas de las dietas se abandonan, sobre todo en la obesidad, porque son muy, muy monótonas. Se aburre la persona y casi todo el tiempo tiene que comer todos los días lo mismo, y es por eso que abandona la dieta, ¿no? Entonces tenemos que ver también las formas de hacerles llegar cómo se pueden preparar los alimentos, que sean unas preparaciones fáciles de preparar, que sean sanas y bien combinadas, ¿no? El otro aspecto es de que esta dieta, a pesar que sea reducida en calorías, también tiene que tener todos los componentes nutricionales que nuestro cuerpo necesita, es decir, que tenga los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los minerales, o sea, todos los componentes nutricionales. No se trata de hacer una dieta cero carbohidratos, ni se trata de hacer una dieta cero lípidos o grasas, que también son importantes en la salud de las personas, ¿no? Y luego tenemos incrementar la actividad física, es decir, hacer, pues, cuando uno no se hace
una actividad física, no ha estado acostumbrada la persona a hacer actividad física, no se puede hacer un cambio brusco, sino se tiene que hacer de una forma gradual. Es decir, empezar con 10 minutos y sobre todo cuando la persona tiene demasiado peso, tiene que ser una actividad, empezar con una actividad ligera, no tan intensa, y en forma gradual empezar unos minutos, de ahí hasta media hora, hasta que se forme un hábito en la persona, ¿no? Y lo que respecta a los cambios en los estilos de vida, realmente tenemos muy, muy malos hábitos alimentarios. Estamos picando entre las comidas alimentos muy calóricos, comida muy rápida, y eso que hace que se eleve las calorías de la dieta, ¿no? Tenemos hábitos muy tóxicos, bebidas alcohólicas, fumar. Entonces, todo eso también contribuye a la presentación de lo que es la enfermedad, en este caso de la obesidad. ¿Qué dieta es la más efectiva? Como les acabo de mencionar, no hay dieta milagrosa, no hay dieta que se pueda hacer con una varita mágica y se pueda cambiar, sino que cualquier dieta puede funcionar siempre que haya una menor ingesta energética y un mayor gasto calórico. Entonces, de aquí la importancia de poder hacer un balance energético entre lo que se consume y la actividad que se realiza. Si vamos a disminuir la cantidad de calorías de la dieta, pero no nos movemos, entonces no podemos, esta dieta ustedes van a decir que no es efectiva, pero realmente tenemos que hacer las dos situaciones de la mano, tanto la ingesta como el gasto calórico. ¿Cuáles son las pautas a seguir en la obesidad? Tenemos que el control del peso y la valoración nutricional para que gradualmente no podamos bajar de peso. No son aquellas dietas que son tan rigurosas, tan estrictas, que puedan bajar la persona de repente 8, que ofrezcan bajar 12, 10 kilos en un mes, sino que tiene que ser una dieta que sea pues bien con un seguimiento de una profesional especialista en nutrición para que les pueda controlar el peso y hacerles su valoración nutricional y un seguimiento de la dieta adecuada. Manejo de los adecuado de hábitos alimenticios, realmente también, como les decía, tenemos que cambiar cada detalle cuenta en la dieta para una persona obesa. Es decir, si empezamos a empezar una rutina de cambiar nuestra dieta diaria, en los intermedios de las comidas entre el desayuno y el almuerzo, si disminuimos la cantidad de calorías, lo que vamos a notar es que vamos a tener hambre, y esa ansiedad va a ser que muchas veces vamos a pecar y comer cualquier alimento que se nos ocurra. Entonces, realmente lo que queremos por eso siempre es monitorear y darles alternativas. Ahí va a haber alimentos de emergencia que podemos, esa persona puede comer entre las comidas, no llegar a una comida bastante calórica, una gaseosa, a unas papitas light, eso realmente más bien reemplazarla con una fruta que no va a pasar de unas 58 o 60 calorías, que versus una que puede ser de hasta 170 calorías con un paquete de galleta de soda, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos hábitos tienen que ir gradualmente también dándose a la persona, tiene que ir cambiando su conducta hacia los alimentos, ¿no? En lo que respecta también a la distribución intrafamiliar de alimentos, distribuimos mal nuestros alimentos. En el desayuno muchas veces comemos muy poquito, en el almuerzo más o menos, y en la noche comemos un banquete. Realmente cuando en la noche ya nosotros no hacemos gran esfuerzo físico, ¿no? Entonces, esta distribución debe ser pues en forma, vamos a decir, como equilibrada, de tal manera que no puedan los excesos de las calorías no aumenten el peso de la persona. Hay que seleccionar adecuadamente los alimentos, aprender a leer en las etiquetas cuando compramos alimentos envasados, ¿no? Entonces, aquí ya se promulgó la ley de la alimentación saludable del año 2013, todavía sigue en vigencia, está en vigencia, se tiene, pero muy poco se pone en práctica realmente, ¿no? Entonces, es muy importante hay que saber elegir los alimentos, hay que saber seleccionarlos, cuáles tienen más calorías, cuáles tienen menos calorías, y eso debe enseñar pues una profesional en el área, ¿no? En lo que respecta a la lactancia materna, es otra pauta. Si tenemos un niño con obesidad que es muy pequeño, que todavía es niño lactante, no le vamos a quitar la lactancia materna. Todavía es un niño que de repente no come, se tendría que trabajar con la madre acerca de lo que es la lactancia materna.
y tenemos que fortalecer más bien la lactancia materna, porque es una pauta bastante importante para prevenir la obesidad. En lo que respecta a la alimentación complementaria, sabemos que este tenemos en nuestra, vamos a decir, nuestro caballito de batalla. En esta alimentación complementaria, cuando los niños deberían de consumir su dieta a partir de los 6 meses de edad, lo hacen a muy temprana edad, 4 meses, 5 meses, y dándoles alimentos que no son apropiados para la edad. Y eso también contribuye a muy temprana edad que el niño también sufra de obesidad. Y bueno, lo que respecta a la actividad física, como les decía, somos muy inactivos, no nos movemos mucho, no hacemos mayores, no nos damos tiempo, porque no es que no haya, sino que no nos damos tiempo para poder hacer algún tipo de actividad física, ¿no? El manejo nutricional de patologías agregadas, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión arterial, entre otras, son muy importantes también, porque siempre la obesidad está acompañada de muchas enfermedades, en este caso de las enfermedades crónicas. Luego todo eso, he tratado de recoger algunas pautas que se han propuesto en la guía alimentaria para la población peruana, y traigo consigo algunos mensajes para que les ayude a que puedan ustedes también poder hacer sus propias recomendaciones en casa y poder cumplirlas de alguna manera, con algunos, vamos a decir, algunos alcances que se les va a dar a través de esos pequeños mensajes. Prefiera alimentos naturales como la base de su alimentación, evite alimentos ultraprocesados. Como les decía, la mayoría de frutas no van a pasar de más o menos hasta unas 60 calorías, ¿no? Pueden tener hasta incluso menos de 60 calorías. Entonces es una buena, una buena fuente que podemos recurrir en los casos de que tengamos mucho hambre, y además es importante consumirlas en forma, vamos a decir, que forme parte de nuestra dieta diaria, ¿no? Entonces hay que elegir los alimentos con menos azúcar posible, ¿no? Y eso es que hay que, cuando vayamos, estemos fuera de casa, elegir un menú lo más casero posible, ¿no? No comidas tradicionales sobre todo, ¿no? Otro mensaje que podemos, pase por favor, otro mensaje que podemos tener en cuenta es consumir diariamente verduras y frutas, contienen vitaminas y minerales y otros componentes esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo y evita enfermedades, ¿no? Esta pandemia nos ha demostrado que el estado nutricional de una persona es muy importante. Y si nosotros nos detenemos a pensar, estamos hablando muy poco de fortalecer el sistema inmunológico de las personas para enfrentar no solamente la obesidad, sino diferentes tipos de enfermedades. Y estos grupos de alimentos, como son las verduras y las frutas, son las que realmente tienen mayor, o sea, van buen contenido de vitaminas y minerales que nos ayudarían mucho a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, a consumirlas, es bueno consumir de 2 a 3 raciones de frutas al día, ¿no? Cuide su salud, evite el sobrepeso, disminuyendo el consumo de azúcares en sus comidas y bebidas. Hay que reemplazar los postres, las galletas rellenas, los dulces envasados y las tortas por frutas naturales, ¿no? Hay que tratar de reemplazar todo tipo de bebidas por, sobre todo frutas envasadas, jugos azucarados, por agua. Tenemos un poco de tomar agua, agua y o jugos naturales, pero sin azúcar, porque el azúcar es un alimento prácticamente que tiene demasiadas calorías, pero que no tiene otros componentes nutricionales que nos puedan ayudar a favorecer nuestra salud. En lo que respecta también a otro mensaje, hay que cuidar el peso, consumiendo con moderación los alimentos que tienen muchos carbohidratos. No es que no tengamos que comer absolutamente nada, porque también son importantes para nuestra salud, pero hay que evitar, son solamente situaciones muy, muy importantes, que pequeños detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? Evitar servirse el plato lleno, repetir la comida que vamos a comer, ¿no? Y eso lo vamos a lograr disminuyendo las porciones de estos alimentos. No es dejar de comer, no es dejar de tomar un desayuno, no es dejar de comer un almuerzo para decir que estamos en una dieta para bajar de peso. Continuación. Otro mensaje importante es mantenerse saludable tomando de 6 a 8 vasos de agua al día, y hay que asegurarse que el agua sea segura,
es preferible no tomar el agua hervida y no hay que esperar tener sed para tomar agua, sino que hay que tomarlo como forma parte de nuestro día a día. El otro mensaje es mantén tu cuerpo y tu mente activos y alertas, como le decía hace un momento. No es que vamos a tener una rutina que los agote a las personas con obesidad, sino que hay que también saber elegir qué alimentos va a iniciar la persona, hacer qué tipo de ejercicios van a hacer de acuerdo a la enfermedad que padece, a los kilos que lleva también, cuánto está pesando. Entonces, ir gradualmente, tiene que haber una persona que trate de monitorear esta actividad física para que no sea para que sea realmente un apoyo, ¿no? Más bien no enfermar más a la persona, ¿no? Hay que promover ahorita no podemos promover la práctica grupal porque están prohibidos los gimnasios, ¿no? Los bailes, que muchas veces muchas personas acudimos ahí, pero ahora lo podemos hacer en familia, en nuestra propia casa, tratando de promocionar lo que es la actividad física. Frente a las innumerables tratamientos propuestos para la obesidad, por el momento se ha llegado a la conclusión de que el único realmente eficaz es la combinación de la dieta y la actividad física. Es decir, es necesario tener presente que la obesidad, por ser una enfermedad crónica, requiere de terapia durante toda la vida. Su tratamiento debe ser integral, multiprofesional, en que la motivación tanto de los pacientes como de los tratantes es un hecho fundamental, ¿no? Y aquí va el equipo, tanto nutricionista, de psicólogo, ¿no? Que podamos motivarle para que podamos hacer todo un equipo multidisciplinario. Y lo que es más difícil es lograr los cambios conductuales. Eso va a ser un proceso que se va a tener en cuenta. Las estrategias de prevención de la obesidad, como les decía, es atención primaria de salud y promoción de la lactancia materna, que ya les hablé, la importancia de que la madre le dé su propio, como se dice, la leche, que es un alimento de oro, y una alimentación saludable. Mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición y a la actividad física en los establecimientos escolares. Muchas veces se han inaugurado una serie de kioscos, que son algunos saludables, pero realmente han llegado a vender todo tipo de alimentos, y eso tenemos que, si vamos a lanzar un programa, tiene que ser con la supervisión de un profesional, donde realmente vean que en esos entornos escolares haya alimentación saludable. Y luego tenemos también las políticas fiscales y la reglamentación de la publicidad, la promoción, el etiquetado de los alimentos. Como les decía, ya ha habido un decreto supremo que modifica al reglamento de la ley de la 3021, ley de la formación de lo que es la promoción de la alimentación saludable. Y realmente muchas veces con algunos agregados que no conllevan, más bien que nos tienen que ayudar, más bien es acerca, por ejemplo, de lo que es el etiquetado, ¿no? Que también es otra propuesta que se ha presentado en el Colegio de Nutricionistas, y que realmente todavía nos falta la fuerza, la insistencia, para que se pueda seguir tratando de controlar un poco los alimentos que se expenden en los grandes mercados. La alimentación, como ustedes pueden ver, es un proceso social y cultural, no solo biológico. Comer en compañía promueve hábitos más saludables y reduce la probabilidad de padecer de sobrepeso. Entonces, ahora que tenemos esa gran oportunidad de todo lo malo que está pasando, estamos más en familia ahora, así que podemos de sacar partido de esta unión familiar y aprovechar de comer de forma más saludable. Los consejos para ir terminando, vamos a evocarlos, decimos conocer y cumplir con una dieta balanceada, baja en calorías y sin azúcares. Otro consejo nutricional para este tema de lo que es la obesidad, controlarse el peso frecuentemente, cada 3 a 5 días. Lo que no se mide, no se controla. Entonces, no podemos apoyar a seguir con este régimen. Saber diferenciar entre los buenos hábitos de los malos hábitos.
saber leer las etiquetas de los alimentos envasados, cantidad de calorías, azúcares y frutas. Y pues lo que no debemos de dejar hacer es realizar la actividad física y elegir mejor sus alimentos. Pasa, por favor. Y para concluir, decimos que el aumento en el sobrepeso y la obesidad en el país plantea un reto que debe enfrentarse con una adecuada información, educación y comunicación sobre régimen alimentario y nutrición. Eso es muy importante. La promoción de un estilo de vida activo y saludable es la herramienta más importante en la prevención y control de sobrepeso y la obesidad y enfermedades crónicas. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad constituye un problema de salud pública emergente en el Perú, por lo que se necesita la participación multisectorial y de la propia población que se imponga como tarea impostergable y de inmediata acción. Eso es lo que puedo terminar diciendo, la importancia que tiene la alimentación en esta enfermedad como es la obesidad. Bien, excelente ponencia, nos ha dado muchas inquietudes también, imagino yo que tendrán algunas preguntas, pero voy a comenzar con algunas inquietudes que personalmente las tengo. ¿Existe algún horario, diríamos, para comer las frutas? Especialmente se escucha mucho decir que consumir una fruta en la noche, especialmente de repente, qué sé yo, mango, piña, se da por consumir en la noche. ¿Existe horarios para consumir las frutas? ¿Es verdad que no hay que consumir frutas que sean muy dulces en el horario de la noche? ¿Qué me podría decir? En lo que respecto a lo que son las frutas, no hay un horario exclusivo para el consumo de las frutas, pero eso sí, es importante conocer la carga glucémica que tienen los alimentos, es decir, el dulzor, la cantidad de dulzor que tengan los alimentos. Si estamos dentro de un régimen que queremos o controlar nuestro peso o queremos también de repente disminuir el peso, si nosotros hacemos consumimos grandes cantidades de fruta en la noche con cargas glucémicas elevadas, obviamente también se va a aumentar las calorías del consumo diario, ¿no? Entonces realmente no es que haya un horario específico, pero sí hay que cuidar. Si estoy en un régimen que quiero controlar mi peso, entonces evito de comer alimentos o frutas o verduras que sean demasiado, que tengan un dulzor, para poder evitar que suban más mis calorías de la dieta. Pero no es que no haya un horario tan específico, ¿no? Bueno, acá ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería la edad crítica para prevenir la obesidad? Y en estos tiempos de pandemia, ¿qué medidas se puedan o debemos adoptar para prevenir y controlar la obesidad? En lo que respecta a la primera parte de la pregunta acerca de cuáles son los tiempos, creo que dice. Sí, ¿cuáles serían la edad crítica para prevenir la obesidad? En realidad, si la mamá es del nacimiento, hay que tratar. Lo empezamos con el primer tema de lo que es la lactancia materna, ¿no? Eso es lo primero que nosotros tenemos que fortalecer. La primera estrategia a fortalecer es la lactancia materna. Si la madre le está dando lactar a su hijo, va a tener menos probabilidades de que el niño pueda tener obesidad cuando sea niño y también a largo plazo, cuando sea adulto. Pero si realmente la mamá ya introduce ya otras leches maternizadas antes de los 6 meses, la probabilidad es más elevada para que esto se presente. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar la estrategia, lo que es la lactancia materna, la práctica de la lactancia materna, hay que cuidarla desde el momento que el niño nace, que viene, tenemos que darle, ¿no? Y de esa manera estamos previniendo que un niño lo tengamos y realmente lo tengamos sano, ¿no? Lo que respecta a este tiempo de la pandemia, ¿cómo podemos controlar o prevenir en todo caso la obesidad? Claro, en este tiempo de la pandemia hay que tratar de no ser, tratar de planificar en nuestro hogar alimentos que no sean tan calóricos, ¿no? Es decir, tratar en lo posible de hacer como ya permanecemos un poco más en casa, tratar de programar el desayuno, siempre que contenga alimentos que tengan proteínas, algún alimento que tenga las proteínas, por ejemplo, es la leche, es el huevo, ¿no?
y también que tengan algunas frutas, en el caso de la papaya, puede darse la papaya picada, ¿no? Y también tiene que tener sus carbohidratos, pero todo aquí lo más importante está en la porción. Si la porción es muy grande de lo que va a comer, porque muchas madres de familia se preocupan cuando sus niños no comen o cuando los demás miembros de la familia, del hogar no comen, entonces piensan que lo vamos a equilibrar aumentando la cantidad de calorías, aumentando la porción, ¿no? El día anterior no comió y ahora le voy a dar, o en el desayuno no comió y ahora en el almuerzo le voy a repletar el plato. Entonces realmente esa situación es tratar en lo posible de darle las porciones adecuadas de acuerdo a la edad de la persona, de acuerdo a la actividad que realiza. Si es una persona que hoy está confinada y no sale, pues tendría que comer menos calorías. Comer, vamos a decir, de repente, escogiendo un cereal en menor proporción de lo que solía comer antes cuando tenía mayor actividad física, porque no se mueve mucho. Entonces, la propuesta es, primero, saber elegir los alimentos cuando, por ejemplo, quiero ir al mercado o quiero ir a un supermercado. Si quiero elegir, de preferencia voy a elegir alimentos que sean frescos. Alimentos que sean y esos frescos van a ser, por ejemplo, si es temporada ahorita aquí en la región de la naranja, de la papaya, esos alimentos los voy a elegir para que formen parte de la dieta de mi familia, porque esos son los alimentos más frescos que hay. Voy a tratar de seleccionar alimentos que no sean muy calóricos. Si voy a comprar un alimento envasado, me tendré que fijar en la etiqueta para poder yo saber que si ese alimento me va a generar demasiadas calorías a la dieta de la familia, ¿no? Entonces, realmente es tratar en lo posible, con los alimentos que tenemos, con la disponibilidad de alimentos, tratar siempre de distinguir qué alimentos son los que tienen más calorías. Y en este caso, los que tienen más calorías son los cereales, son mucho el arroz, la papa, la yuca, ¿no? Entonces, de eso vamos a medir. No podemos combinar inadecuadamente los alimentos. Si es que escogemos en la dieta un alimento que contenga, un cereal que contenga arroz, y le voy a poner también la menestra, que puede ser una combinación muy buena, pero tengo que medir las porciones de los alimentos que voy a combinar para que esa alimentación me salga nutritiva y no demasiado calórica y que sea la adecuada para prevenir a la enfermedad. Entonces, en este caso es tratar en lo posible es seleccionar bien los alimentos, tratar de medir las porciones de los alimentos y otro detalle importante, la forma de preparación. Es decir, muchas de las personas en casa, más se hizo una encuesta a nivel nacional, el CENAN, el Centro de Alimentación y Nutrición, y realmente uno de los resultados vieron que casi el 80% consume por lo menos a la semana varias veces fritura, que lo tienen en su percepción lo tienen como que si fuera una comida muy más fácil de, o sea, es más nutritiva de comerla en la noche que en el almuerzo, ¿no? Y cuando vemos que es más calórica. Entonces, también es importante la forma de preparación. Y la forma de preparación para que eviten que las calorías aumenten, no tienen que ser fritas, no tienen que ser demasiado condimentadas, no agregadas demasiado en exceso aceite, ¿no? Sino más bien pueden ser a la plancha, pueden ser en guisos naturales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer uso de nuestros condimentos naturales, ¿no? Y no más bien dejando de lado todo lo artificial y que sean las grasas saturadas provenientes en gran cantidad de los alimentos de origen animal. Entonces, eso prácticamente es lo que nos va a funcionar, ¿no? Bien, justo el comentario que usted está haciendo guarda relación con lo que dice la licenciada María Julia, ¿no? La falta de normas que protegen a los consumidores, hay muchos mensajes engañosos en las cosas que se venden, ¿no? Así que salen a la venta, ¿no? Como por ejemplo, dice ella, las gaseosas, ¿no? Las gaseosas light, que de todas maneras nos dan mensajes confusos, contradictorios, ¿no? Contradictorios. Exacto. Que en realidad pues nos vamos a tener que detener un poquito más para poder revisar cuánto de calorías y todo. Exacto. Ello, ¿no? Nos estamos nosotros alimentando. He podido notar en su exposición
que usted ha mencionado que en Lima tenemos un porcentaje de 42% de personas obesas y sin embargo en San Martín estamos con 35.1. ¿Qué significa esto, ¿no? En todo caso, estamos también elevando esa cifra y lo que tenemos que hacer es tomar medidas sobre eso, ¿no? Yo creo que acá nosotros como nutricionistas y lo que es la parte de salud en realidad tiene un gran compromiso con la población, ¿no? De hacer planes realmente donde involucren a los especialistas para formar parte de esta temática, ¿no? Y disminuir sobre todo la obesidad, porque ya nos damos cuenta una vez más que este tema de la obesidad es importante y que está en el COVID-19 nos ha demostrado que la mayoría de personas han agravado su situación de salud por tener ya o ser personas obesas crónicas. Bien, tenemos en realidad una gran tarea, ¿no? Una gran tarea a los profesionales de la salud para poder especialistas que podamos nosotros incluir en esta situación. En realidad, compromiso compartido, ¿no? Nosotros como personas, ciudadanos normales, y también como personal de salud, ¿no? Compromiso por ambos lados, donde pues tenemos que hacer también la carta de presentación. Así es, ¿no? Bien, interesante realmente, es una ponencia con bastante, yo diría, bastante nivel de reflexión en nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de alimentación. Y bueno, como usted recomendaba, consumir de preferencia las cosas naturales, los productos naturales, ¿no? Los alimentos frescos, antes que estar evitando el consumo de alimentos que están procesados, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta más o alguna participación. Quizás una última curiosidad. Sí. ¿Qué opina usted del ponche? Es la preparación de la yema, del huevo, ¿no? Es crudo. ¿Cuál es su apreciación en relación a esto? Es nutritiva, pero en realidad también es calórica. Y sobre todo porque también a eso muchas veces cuando me han invitado siempre tiene una gran cantidad de azúcar que le agrega, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es nutritiva porque tenemos el huevo realmente en su estado natural, pero también tienen algunos riesgos, ¿no? Porque muchas veces acá nosotros estamos en una zona bastante calurosa y pueden tener el huevo naturalmente, tal como puede entrar el microbio que es la salmonela, ¿no? Entonces podemos tener ciertos riesgos también de contaminación y no es que no sea una alimentación que se les pueda dar, pero hay que ser cuidadosos, sobre todo, cuidadosos. Y para que no sea tan calórica de repente sin azúcar, con otro agregado de otras combinaciones, pero yo creo que muchas de las personas no lo van a preferir de esa manera, ¿no? Porque, porque muchas veces es como un postre, ¿no? Un postre. Sí, yo lo preguntaba también por el tema de la salmonelosis. Sí, por ese tema, ¿no? Bien, entonces, nada, no hay más preguntas. Agradecerles a cada uno por su participación, agradecerle también a usted, realmente muy buena la exposición, excelente ponencia, y sobre todo ha podido compartir sus conocimientos sobre un tema muy interesante y de cuidado para nuestra salud. Bueno, un último mensaje quizás. Sí, bueno, yo como usted decía, ¿no? Tenemos un compromiso, sobre todo los que trabajamos en salud, un doble compromiso, como decía usted, tanto como persona, actuar como persona natural y también como parte de lo que es salud. Y pues decirle a la población realmente que en nuestro país tenemos una gran riqueza culinaria, tradicional, y que muchas veces lo estamos dejando de lado, ¿no? Y de repente de no consumir nuestros alimentos, una mazamorra de harina de plátano, puede ser calórica, pero si le agrego sin azúcar va a tener menos calorías. Si de repente reemplazo las preparaciones que se hacían antes, ¿no? Y las traemos acá a lo que es la actualidad, nos toma un poco de tiempo de repente de realizar, por ejemplo, preparar algunas menestras, ¿no? También se acostumbraban antes. Toma más tiempo que hacerse de repente un arroz un poco más ligero con un pollo, ¿no? Pero esos son alimentos más nutritivos en realidad, ¿no? Y en realidad acá en la selva pues estamos sentados en un banco, una mina de oro, yo siempre digo, ¿no?
porque tenemos una variedad de alimentos, somos muy dichosos, ¿no? Muy agradecidos realmente de tener tanta naturaleza con tantos alimentos orgánicos, cosa que somos envidiables realmente, porque en otros lugares pues la mayoría de alimentos ya son, no son tan orgánicos como los que tenemos acá. Entonces realmente a usar lo nuestro, a ver lo que realmente lo que tenemos y a preparar las comidas tradicionales, y eso es muy importante, y pues tener, es decir, somos lo que comemos. Y eso es lo que realmente vemos. Y por eso también hay que caer muy cuidadosos con lo que escojamos para alimentarnos diariamente. Eso es lo que les puedo decir. Bien, muchísimas gracias. Gracias por esa gran reflexión. Somos lo que comemos, ¿no? Bien. Bueno, agradeciendo también al equipo, a la Oficina de Informática y Comunicaciones por hacer posible la transmisión, y agradeciéndoles también a cada uno de ustedes, y las próximas sesiones que vamos a tener. Ya hoy hemos estado haciendo un ensayo con lo que es la asistencia a los eventos. Vamos a emitir certificados por la asistencia a los eventos que ustedes participan. Ya estaremos informando también de cuánto, en todo caso, ustedes pueden hacerlo. Así que mil disculpas si en algún momento el link no ha funcionado en esta primera oportunidad, pero en la próxima vamos a tener mucho más cuidado en ello. Bueno, nada más, que pasen un bonito fin de semana y nos vemos pues la próxima semana con otro tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes.